seguimos en Salir por Arriba. Dice, Libertad Assange Argentina te invita al inicio del ciclo de cine Assange Libre con la proyección de Hacking Justice de Clara López Rubio y Juan Pancorbo, con subtítulos en español. Y a la charla posterior con el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, la coordinación de la escritora Elsa Osorio, con quien vamos a hablar en un ratito, miembro de Libertad Assange Argentina, y la presencia de Liliana Piñeiro, directora de Planificación y Programación del CCK, el 26 de agosto. Mañana. 26 de agosto, mañana, a las 16 horas. Proyección y charla en el Centro Cultural Kirchner, Sala A, sexto piso, Sarmiento 151. Actividad gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Así que ahí en el Centro Cultural Kirchner, que para ver esto y además conocer el lugar ese que es espectacular. Que es muy bonito, muy, muy lindo. Para los que no lo conocen, que vayan también a conocer el CCK, pero a reivindicar esta figura que es muy de los tiempos que vivimos, de un mundo dividido en dos, con distintas varas para juzgar la libertad de expresión y el derecho a la información de los pueblos, y la condena donde pareciera que toda la derecha del mundo se ha puesto de acuerdo para que Assange siga detenido y hasta fuera muy difícil hacer su defensa y la difusión de estos temas. Para eso, para convocar a mañana, vamos a charlar con Elsa Osorio. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo te va? Está con el micrófono apagado. A ver, Elsa, si nos escuchás, abrí el micrófono, así podemos charlar. Sí, ¿cómo ahí estás? Está. Ahora sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo escucho muy bajo. No te veo, Bayo. Ahí está. ¿Yo no estoy en la pantalla o sí? ¿Cómo estoy? No sé. Porque no estás. Voy en directo. Bueno, no, antes de ir al tema de Assange, porque me parece que conviene ser respetuosos, y la gente y las personas que han trabajado por la lucha por la escritura, por la libertad de expresión, por el derecho a la información, por los derechos humanos, como es el caso tuyo, que para que se ubiquen los oyentes, muchos te conocerán, nació en el año, Elsa, nació en 1952, con lo cual somos casi de la misma, del mismo año. Es una escritora de las más importantes de la Argentina, aunque no tenga tanta difusión, sabemos de lo que estamos hablando. Cuesta mucho llegar a los medios y a que tenga gran impacto, como la misma causa que ella levanta. Entre sus libros está Mica, A 20 años luz, y todos tienen que ver con la lucha de las ideas por trabajar y cambiar la sociedad. No quiero estirarme demasiado más, me gustaría, si hiciera falta, que agregues alguna cuestión sin pudor, sin ningún pudor, para que la gente nos conozcamos más. Elsa, esto es de bienvenida acá en Salir por Arriba. Gracias. Quería, yo escucho a veces. Quería que nos cuentes un poco, entonces, primero me gustaría que cuentes un poco tu historia con la literatura, la educación, los talleres, bueno, todos los desarrollos, y después que vayamos a la convocatoria de mañana y a la relación entre tus libros, tu historia y la historia de Assange. Bueno, digamos que escribí toda la vida, viví bastantes años afuera, y pues regresé a la Argentina también hace unos cuantos años, pero estaba hasta la pandemia bastante entre un lugar y otro. De hecho, por eso conozco a alguien que viene a este programa, que lo escucho cuando viene Carlos Merkin. Claro. Y entonces, bueno, para ubicarte un poco en... Bueno, publiqué, unos cuantos libros. El libro que tuvo más difusión es A 20 años luz, que es un libro que salió en el 99, ahí justo cuando lo estaban, para relacionarnos ya con este tema, cuando lo estaban por... cuando Pinochet fue detenido en Londres, y yo
estaba ahí justo en ese momento, salió ese libro que se llama 20 años luz, que trata de los niños secuestrados y apropiados, y que lo escribí antes de que el primer chico se encontrara. Entonces, en la Argentina coincidió con la primera búsqueda, digamos, la primer chica de Pablo Cartaza que aparece al mismo tiempo que mi novela, que por supuesto todas las editoriales argentinas la habían rechazado, pero es una novela que ya tiene en este momento 26 traducciones y sigue estando. O sea, a partir de ahí, digamos, como que yo escribo lo que se dio en llamar literatura de la memoria. Y bueno, y participo en estuve en los juicios de Madrid, por eso esta película de la que vamos a hablar, la que presentamos ahora con el grupo Libertad Assange Argentina, uh-huh. Los protagonistas, porque digamos los actores de la película son el juez Garzón, que me recuerda toda esa época maravillosa que vivimos ahí, y Julian Assange. Pero bueno, era para unir las dos cosas. Y está bueno relacionar el juez Garzón, hay que reivindicarlo. Yo fui fundador de la CTA y nosotros llevamos al juez Garzón, fuimos como organización sindical, el tema de los desaparecidos en Argentina, partiendo de los trabajadores y el caso emblemático de la Ford. Así que ahí tenemos una... Me acuerdo perfectamente, porque yo si lo ahí seguramente si fuiste, conociste a Carlos Slepoy. Por supuesto. Carlos Slepoy, que participó de un congreso de la CTA que hicimos en Mar del Plata, donde hicimos un video donde aparecía Santucho. Y el Lepoy dice, pero ustedes son locos, está todo el mundo acá. Claro, habíamos hecho, del cual yo participé de la elaboración de eso, la CTA reivindicaba la historia de los anarquistas, de los socialistas, de todas las luchas obreras y populares, y ahí fue nuestro punto de conexión con Carlitos Slepoy. Pero bueno, contanos un poco de qué va la película y de qué va la convocatoria para mañana, Elsa. Bueno, como sabes, en muchísimos lugares del mundo se está juntando gente para pedir justicia por Julian Assange, que está perseguido terriblemente, porque primero estaba en la embajada de Ecuador, después lo echaron como un perro, porque cayó Rafael Correa a manos de una traición. Sí. ¿No? Un vicepresidente que fue condecorado presidente y pasó para el otro lado. Bueno, ya como además, bueno, alguien que está en esas condiciones, vos no podés echar a una persona. Bueno, no. Cayó en una cárcel de mayor seguridad. Y de mayor seguridad, ¿no? Donde van la gente como terriblemente peligroso, está en un cubículo, ¿viste? De 2 metros por 3, con problemas, bueno, imagínate, psicológicos, físicos, de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a contar en qué punto se está ahora, ¿no? Porque la extradición, ellos tomaron un punto cualquiera para poder tenerlo ahí y pedirle extradición, porque Estados Unidos lo quiere acusar lo va a acusar por lo que lo puedan extraditar, y después la idea es ponerle, esto dicen los abogados, ponerle de todo, y en este momento si lo extraditan a Estados Unidos, va a tener 175 años de condena. Así que imagínate lo que es, ¿no? Además, no nos olvidemos el tiempo. Está hace no sé cuánto en la embajada, que era como una cárcel, sí. los 4 años que está en la cárcel de extrema seguridad,
en Belfast, en el Reino Unido. Bueno, y ahora el punto en que está es que se va a la Corte Suprema, la Corte Británica, uh-huh. tiene que decidir si él tiene el derecho a ser extraditado o no. Es decir, si puede apelar, no el derecho a ser extraditado, no, la apelación a ser extraditado. Uh-huh. Entonces, si puede apelar, pero si no puede apelar, según la Corte Británica, en 2 días tiene que ir a, bueno, lo mandarán a Estados Unidos y ya ahí será mucho más difícil todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso que se dio en llamar el día D, ¿no? El día D va a ser el día que se defina la Corte Británica. Y como te digo, lo pueden extraditar al instante. Entonces, hay una serie de asociaciones y aquí en la Argentina se creó la asociación Libertad Assange Argentina, que está en la red de Free Assange Web y uh-huh. que colabora con Stella Assange, la esposa de Julian Assange, para en lo que se llamó, lo que se va a llamar el día D. Es decir, donde, bueno, toda la militancia, digamos, toda la gente que apoya esta causa saldrá a la calle. Entonces, este ciclo de cine se hace en ese marco de actividades. Para activar, para atraer a mayor cantidad de gente y podamos hacer dar una buena y contundente respuesta en ese día. Claro, y también para que la gente, digamos, para que en la Argentina, si bien se conoce y todo, pero que se pueda tomar conciencia de lo, porque la persecución es realmente, bueno, como ustedes la seguirán, seguramente es impresionante. No, es impresionante. La censura, el silenciamiento, el ocultamiento. Todo, no, es brutal, brutal. Y además él es perseguido finalmente, es como si estuviera todo al revés, ¿no? Si lo pensamos en la Argentina, está dada vuelta, es decir, Assange, por lo que se lo acusa, publicó 700.000 documentos que son filtraciones, ¿no? Uh-huh. Filtraciones que se hizo, si esto explico aparte, pero de crímenes de guerra, de las guerras por los Estados Unidos, digamos, crímenes cometidos por el Estado de los Estados Unidos, que quede claro, uh-huh. en las guerras, ¿no? Y obviamente eran filtraciones. Entonces ahora se denuncia a Assange para poder obtener la extradición por algo que en realidad es la responsabilidad de un periodista. Uh-huh. Porque por otra parte lo que es increíble, habría que pensarlo en relación a todo lo que estamos viviendo, lo que no se pudo hacer, es decir, estos documentos son falsos. Claro. O sea que el problema no es la verdad. ¿Entendés? Que sean verdaderos. No importa el contenido, sí, la forma en que se obtuvo, nada, es tremendo. Pero nadie puede contradecir lo que dice esas investigaciones, esas filtraciones, y a mí lo que también no me llama la atención, porque ya a esta altura no me llama nada, ¿cuántos políticos se beneficiaron para hacer sus propias campañas, algunos muy cercanos, queridos, compañeros, pero que después se olvidan que pudieron hacer y decir algunas cosas gracias justamente a esas filtraciones? Estoy diciendo de lo que pasó en Argentina, ni que hablar lo de todo el mundo, ¿no? Y Estados Unidos. Y además, bueno, pero lo que yo digo que hay una inversión,
porque digamos, los crímenes fueron cometidos por ellos, y ellos, aunque deben admitir que es cierto, ahora resulta que el crimen es el crimen de Julian Assange. Entonces sería, está comprobado que es verdad, está admitido por ellos que es verdad, pero la forma sería la ilegal. Si hay una aparente, porque estuvo preso, ¿cómo se presa esta, la persona que le, que pudo hacer las filtraciones, que creo que se llama Manning, por ahí lo tengo escrito, sí. Estuvo presa, y que era por 35 años en una cárcel de Estados Unidos, pero Obama le dio el perdón a los 7 y empezaron a presionar muy fuertemente sobre ella para que complique a Assange, ¿no? Para que, digamos, diga que Assange obtuvo estos documentos de una manera ilegal. Aparentemente lo que hubo es que él dijo que trató de encontrar, no sé cómo se llama, la manera de poder hacer la filtración y no tuvo suerte. Entonces ella lo ayudó, pero de todas maneras ese es el deber de un periodista, porque si me decís que está revelando algo que es de la intimidad, pero está revelando información de nítido interés público que nos atañe a todos. A todos. Sin embargo, han dado vuelta las cosas y Assange, que es australiano, porque no es norteamericano, pretenden juzgarlo como por la traición, como si fuera un alguien de Estados Unidos, como un norteamericano. Pero por otra parte, a los medios en Estados Unidos que publicaron estas noticias no pueden hacerle lo mismo porque hay una enmienda que los protege. Entonces es una situación, bueno, yo legalmente no soy la persona para explicar. No, pero que era... a grandes rasgos se entiende, es como que acá pagaran las víctimas en vez de los genocidas, ¿no? Así es, y además una persecución, yo creo que es un disciplinamiento a escala mundial, porque sí, está comprometido Gran Bretaña, Estados Unidos, en el juicio que se le hizo y se mantiene. Bueno, fue realmente brutal, pero además el tratamiento que se le da a su persona, se busca el aniquilamiento como persona de Assange. Sí. Eso no se ha hecho ni con nada, ni con dictadores que los Estados Unidos detuvieron, ni con gente progresista que también detuvo. Nadie fue sometido a esto durante tanto tiempo y la persistencia, ¿no, Elsa? Y además, imagínate los años que él llega pagando un supuesto delito sin juicio y sin condena. O sea, por todos estos años, entre los que estuvo en la embajada y los que estuvo en la cárcel, no hay algo que se sustente legalmente, ¿no? Entonces, estas movilizaciones que se están haciendo en todos lados o en el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh, la idea es en estos días, antes del día D, porque bueno, conocemos el caso de, conocemos estos hechos de Assange, pero hay algunas películas, que esa es la idea de dar estas películas, para que puedas, son documentales, dale, para que puedas como conocer al detalle esta persecución sin tregua, ¿no? Y sí, la sí, idea de una movilización permanente que hace mucho que se hace en distintos lugares y sin embargo, bueno, los tipos siguen haciendo las suyas, ¿no? Yo me acuerdo siempre una frase que citaba Carly Schlepoy, de Margaret Mead, que decía: nunca duden que un grupo de personas con determinación puede cambiar el mundo, porque siempre ha sido así. Ahora tenemos un mundo haciendo manifestaciones.
Porque imagínate que si esto, si lo extraditan a Estados Unidos, ya es que directamente lo matan. Directamente. Hubo intento, ¿sabes? Que hubo intento de, sí, sí, de matarlo en la propia prisión, sí. O sea que, bueno. También está. Eso está filmado, está también testificado en. No sé si en esta película, pero. No, esto no está en esta película. Esta película está Baltasar Garzón. Y que es toda la defensa de sí. todo el equipo de defensa de Julian Assange. Y Julian Assange es, digamos, los dos actores son ellos dos, no hay actores. Sí. Es muy interesante y además te vas dando cuenta de parte de esta situación, ¿no? De este proceso que es verdaderamente. Que bueno, que parece increíble que esto siga, ¿no? Yo pienso que van a tener que dejar libre a Assange. Ojalá. No sé qué pensás vos. Ese es el objetivo y por eso la difusión. Mañana entonces, porque ya tenemos que ir cerrando, Federico. Assange en Argentina invita entonces al ciclo de cine Assange Libre con la proyección de Hacking Justice mañana, el 26 de agosto a las 16 horas. En el mañana 26 de agosto a las 16 horas en el Centro Cultural Kirchner, sala A, sexto piso. ¿Estamos bien? Bueno. Con la presencia de Zaffaroni, con la presencia de Liliana Piñeiro y de Elsa Osorio, que van a coordinar. La película tiene subtítulos en castellano, así que participen y vayan a verla. Los invitamos. Elsa, muchísimas gracias, bueno, y en cualquier momento nos encontramos. Un abrazo. Chau.